Pasamos al punto decimosexto del orden del día. Se propone manifestar de forma expresa, porque así se exige desde la Unión Europea, desde la Comisión, la voluntad del Ayuntamiento de Valladolid de participar en la constitución como socio fundador de la Asociación para la Promoción de la Iniciativa Smart City Valladolid y Palencia. Sí, señor Sarabia, con mucha brevedad, por favor, porque son la una de la tarde y quedan 10 puntos en el orden del día más las preguntas. Me ha matado. Vamos a ver. Tenía aquí un texto, ya no le leo. Es una cuestión de necesidad o innecesariedad de este tipo de asociaciones. Nos parece, hemos estado viendo y lo hemos estado estudiando, lo estuvimos debatiendo en la Comisión de Presidencia y nos parece lo que les iba a decir en el texto, que es procrastinación. Procrastinar, que es una palabra maldita, es enredar. Sí, veo que no lo conoce, con dos R's ahí muy mal puestas, dice, es postergar lo que hay que hacer para ir haciendo otras cosas irrelevantes, pero más satisfactorias. Realmente no tiene competencias firmes, o sea, las competencias son muy vagas, lo que se plantean los estatutos, no tiene un ámbito definido claro, es el entorno de Palencia y el entorno de Valladolid, que ni siquiera se tocan, el corredor entre Palencia, Valladolid, Tordesillas, por ejemplo, no es ese entorno, es todo vago, melifluo y es para procrastinar, yo creo, y por lo tanto nos parece a nosotros que no es oportuno seguir entrando en asociaciones de este tipo nada más, o desarrollando asociaciones de este tipo. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Herrero. Señor Sánchez. Sí, buenos días a todos. Vamos a ver, cuando se constituyó en el mes de julio del 2010 Smart City, Valladolid-Palencia, constituía estas dos ciudades con gobiernos municipales de distinto color político. Estaba en el Cartiz y cinco empresas muy importantes. Han estado trabajando en este tiempo y han presentado proyectos a la Unión Europea que han sido financiados. En estos momentos, tres años después, somos 70, ahora lo constituimos 70 integrantes, somos los que estamos, entre administraciones, centros tecnológicos y empresas. Quiere decir que ha evolucionado muy positivamente. Lo que los ayuntamientos no podemos estar al margen de ese apoyo a estas empresas. Lo que aporta el ayuntamiento, se ha dicho en la comisión, pues es las infraestructuras y personal, nunca tema económico, no vamos a aportar. Pero sí que ayudamos para buscar financiación europea, que es muy importante y estas empresas lo están requiriendo. Y lo que estamos dándole es una personalidad jurídica que en estos momentos no tenía. Y pensamos que es bueno para la ciudad. Nada más. Bien, se somete a votación el punto número 16. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Se aprueba con 16 votos a favor y 12 votos en contra. Perdón, 12 abstenciones, perdón.